y la acidez estomacal son uno de los síntomas más comunes a nivel digestivo de muchas de las personas de nuestro país. Y no solo es incómodo, sino que puede llegar a ser muy peligroso con los años si no se trata. De sus causas hablaremos hoy en Saludarte. Eh, resultó que tenía una enfermedad por reflujo gastroesofágico y también una gastritis antral eritematosa. Doctora, ¿qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una condición que se desarrolla cuando refluye contenido o material gástrico desde el estómago hasta el esófago superior, incluso hasta la boca. Esto puede producir numerosos síntomas molestos y a la misma vez puede producir complicaciones. A cuestión de tres años aproximadamente eh, comencé a sentir mis primeras manifestaciones. Creo que estuvo asociado también, digamos, con un poco la indisciplina a la hora de ingerir los alimentos. Lo hacía en horarios tardíos, cercanos del horario de sueño, también un poco por el mundo laboral, es decir, horarios un poco corridos. Empecé a, a sentir mis primeras manifestaciones, en este caso, eh, quemazón, ardentía en el estómago, líquidos ácidos que me subían gases. Dentro de las manifestaciones típicas está, por ejemplo, la pirosis. La pirosis no es más que la sensación de quemazón o ardentía que tiene el paciente. Se produce esta desde la boca del estómago, es decir, a nivel de epigastrio y puede ascender hasta el tercio superior del esófago o incluso hasta la orofaringe o la boca y es realmente muy desagradable. Esta se produce aproximadamente de 30 a 60 minutos después de la ingesta de alimentos, que el paciente generalmente los tiene muy bien definidos, unos determinados tipos de alimentos que producen esta sintomatología y se alivia muy rápido con antiácidos. Dentro de las otras manifestaciones típicas están entonces las regurgitaciones o reflujos, que no es más que el regurgitar o el refluir de alimentos también desde la boca del estómago, desde la cámara gástrica, hasta eh, la parte superior eh, del esófago o la orofaringe también. Eh, esto se produce de manera espontánea. Y a la misma vez eh, puede producirse con el decúbito o la posición de acostado, incluso cuando el paciente hace torsiones, se puede producir esta manifestación. Cuando una u otra aparecen, eh, ya podemos decir que estamos ante la presencia de una enfermedad por reflujo gastroesofágico sin temor a equivocarnos. Decidí acudir en este caso al médico de familia, a la atención primaria. La cual en una primera instancia me orientó a tomar la lucir para la acidez y ranitidina. Dentro de las manifestaciones atípicas, por supuesto, hay muchas. Eh, por ejemplo, mencionaríamos la tos debido al reflujo, la disfonía o ronquera, también que tenga que ver con el reflujo, estaría el asma que muchas veces creemos que eh, los pacientes van, consultan a, al neumólogo, consultan al clínico por esta afección y está relacionada precisamente con una entidad que es gastroenterológica. Está, por ejemplo, el síntoma de dolor torácico atípico, que es un dolor que... Clínicamente a veces no se puede diferenciar del dolor eh, de tipo coronario, por lo tanto siempre que el paciente acude a la consulta con esta manifestación debemos hacer un electrocardiograma, tal vez remitirlo con un cardiólogo o con un clínico para descartar esa afección porque pueden estar concomitándose ambas afecciones, el síndrome coronario, con eh, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, dentro de toda esta gama de sintomatologías realmente la acidez... Y la quemazón y el ácido que me subía era la manifestación más fuerte que sentía, que bueno, prácticamente con ningún medicamento lograba aliviarlo. Ya como le comenté anteriormente, eh, el alivio fue temporal, pero nuevamente una crisis que tuve que entonces ir a ver a un especialista. Existen otras manifestaciones, por ejemplo, atípicas de esta enfermedad, que ya están relacionadas con síntomas respiratorios debido a esta entidad y por ejemplo ahí entrarían la laringitis, la sinusitis, la otitis, estarían las erosiones o caries dentales que también pueden verse eh, dentro de este espectro de manifestaciones. Vamos a mencionar también los síntomas de alarma donde estos son, vamos a decir que clínicamente muy importantes para el gastroenterólogo porque nos avisan sobre la posibilidad de alguna de las complicaciones de productos de esta enfermedad y ya nos indicaría que tendríamos que hacer otros tipos de exámenes complementarios dentro de estos síntomas de alarma se encuentran por ejemplo la disfagia que es la dificultad para deglutir o tragar alimentos a lo largo del, del esófago que cuando esta es intermitente no se sabe si es a sólido o a líquido es decir aparece tanto a sólidos como a líquidos bueno pues nos habla de que existe la presencia de un trastorno motor sin embargo cuando esta se hace ya no intermitente sino que es progresiva que aparece primero a los sólidos, pues podemos estar en presencia precisamente de una disfagia de carácter orgánico y pudiéramos pensar en la manifestación de una estenosis esofágica como complicación del propio reflujo gastroesofágico. Dentro de estas otras manifestaciones, vamos a decir, de alarma o síntomas de alarma, está, por ejemplo, la pérdida de peso intensa está la anemia, la hematemesis o melena. ¿A qué se refiere con esto? Pues el sangrado intestinal que puede presentarse en forma de heces oscuras o en forma de vómitos con sangre. Afortunadamente, esto no es lo más común en la práctica clínica. En la práctica clínica, cuando se presenta alguna estenosis o una úlcera, es decir, una de las complicaciones, lo que vamos a ver es... Anemia microcítica, es decir, anemia por pérdida de hierro y no generalmente, no, no una melena o una hematemesis de, de gran magnitud. Cuando asistí al gastroenterólogo, eh, decidió hacerme una endoscopía y fue donde, bueno, diagnosticaron que tenía eh, una gastritis eritematosa, también reflujo gastroesofágico. Me hicieron un, un test para Helicobacter pylori, afortunadamente fue negativo y bueno, fue un paso de avance para lograr eh, poner, digamos que algún tratamiento para aliviar esta afección. ¿Sabes qué factores de riesgo pueden ser motivo de esta enfermedad? Sí, bueno, había escuchado ya que en el caso de esta enfermedad eh, tiene sus factores de riesgo, en el caso mío, bueno, tal vez es asociado un poco a la toma de café, eh, como le decía anteriormente, los, un poco que por el, por el nivel de trabajo, eh, tal vez eh, a la hora de ingerir los alimentos lo hago de forma tardía, no debiera acostarme tan rápido. También mi mamá padece de, de acidez, de, tal vez tiene esta enfermedad también, habría que diagnosticarlo en este caso. Y bueno, no creo que la obesidad sea un factor en mí, pero sí he escuchado que, que es uno de los factores que predispone a esta enfermedad. Uno de los motivos por el cual se produce esta enfermedad es que en la unión gastroesofágica el esfínter esofágico inferior queda mal cerrado, lo que permite que refluya contenido gástrico hacia el esófago. Dentro de los síndromes esofágicos están los síndromes típicos, que por ejemplo ahí está el del reflujo típico y está el del dolor torácico típico. Dentro de estos también están los síndromes... Eh, esofágicos, pero con eh, lesión esofágica, que ahí estarían la esofagitis, la estenosis, el esófago de barre y el adenocarcinoma. Y bueno, dentro de los síndromes extraesofágicos, estos a la vez se clasifican con asociación demostrada y con asociación propuesta. He escuchado que algunas personas eh, sí han tenido algunos factores agravantes por esta enfermedad y... Esto trae como consecuencia algunas complicaciones, he escuchado sobre el, y leído ¿no? sobre el esófago de Barre bueno, y algunas otras más que desconozco, pero sí sé que esta enfermedad, si no se trata a tiempo, puede tener complicaciones severas, es decir, empeorar la calidad de vida de las personas. <laughs> ¿Y cuáles son las causas del reflujo o de sus consecuencias? Bueno, dentro de las causas o vamos a decir etiología de esta enfermedad, vamos a decir que existe una disrupción en el equilibrio de, entre factores agresivos y factores defensivos. Normalmente los factores defensivos ocupan un lugar preponderante en mantener el equilibrio de lo que es la mucosa esofágica, sin embargo estos están fallando. Ahí entra, por ejemplo, la incompetencia del esfínter esofágico inferior, el aumento de las relajaciones transitorias a nivel de este mismo esfínter, fallos en el aclaramiento esofágico donde intervienen factores motores y la salivación, hay un, una disminución del vaciamiento gástrico por lo que entonces comienzan a predominar los factores agresivos, donde se invocan fundamentalmente la secreción ácido gástrica. Representada por el ácido clorhídrico y la pepsina, y las secreciones biliopancriáticas, representadas por las sales biliares con su acción detergente y la tricina con su acción proteolítica. Y esto es lo que produce lesiones a nivel de la mucosa esofágica en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctora, ¿y qué factores de riesgo están asociados a esta enfermedad? Bueno, también se invocan muchos factores de riesgo. Por ejemplo, están los factores genéticos, donde los factores genéticos se habla de una agregación familiar. Se habla de un factor de edad que todavía está, vamos a decir, que en discusión. Sin embargo, en el esófago de barres sí toma una gran preponderancia porque la edad avanzada o mayor de 50 a 60 años sí es, un, es uno de los factores de riesgo eh, que se ve en esta, en esta forma de presentación de la enfermedad. Y bueno, entonces están otros factores de riesgo como la obesidad, el sobrepeso el embarazo, eh, la ingesta de medicamentos, de determinados medicamentos, determinados estilos de vida o estilos de alimentación. Bueno, también he escuchado que el uso de medicamentos puede ser uno de los factores eh, predisponentes de esta enfermedad. En el caso mío, eh, padezco de, de dolores en la rodilla, me estoy atendiendo por eso y en ocasiones he tenido que tomar... Eh, antiinflamatorios, he tenido que tomar eh, pastillas como son ibuprofeno, duragina, aspirina para el dolor y he notado también que eh, el consumo de estos medicamentos un poco también que me aumenta el dolor y el ácido en el estómago. ¿Qué medicamentos pudieran causar o empeorar los síntomas? Con respecto a estos medicamentos eh, se dicen que algunos tienen una asociación, vamos a decir, no definida con la enfermedad por reflujo, pero otros sí pueden perfectamente causar relajaciones a nivel del esfínter esofágico inferior. Y entonces ahí entran, por ejemplo, los antagonistas de los receptores beta, como por ejemplo el propanolol, el labetalol. ...que en la población se utilizan muchísimo... ...los antagonistas de los receptores alfa... ...que se han utilizado en el tratamiento de la hipertensión... ...de la hiperplasia benigna de próstata... ...ahí entran las benzodiazepinas... ...como por ejemplo el clorodiazepóxido, ...el diazepam, el clonazepam... ...el alprazolam, las tiofilinas o aminofilinas... Eh, ...la morfina, la petidina... Eh, ...otros medicamentos como por ejemplo la secretina... Eh, es decir, una amplia gama de medicamentos eh, mencionaríamos dentro del tratamiento de la hipertensión ante arterial. También los anticálcicos como el nifedipino, el anlodipino, los nitritos o nitratos como el dinitrato disosorbide que se utiliza en la insuficiencia cardíaca. Por tanto, como hay una amplia gama de medicamentos que pueden producir estas relajaciones a nivel del esfínter esofágico inferior o producir una cierta incompetencia del mismo, por tanto, como existe esta gama de medicamentos o este amplio espectro de medicamentos que se utilizan en muchas enfermedades. Eh, no relacionadas con el reflujo, cuando el médico tratante afín a este tipo de patologías eh, vaya a ponerle estos tratamientos importantes que también eh, tenga en cuenta que son medicamentos que pueden producir enfermedad por reflujo concomitante y este tipo de manifestaciones asociadas a la misma, y esto es algo muy importante tener en cuenta, si hay que tal vez cambiar la dosis, disminuir la dosis, o eh, hacer un cambio de medicamento por otro. Bueno, creo que eh, la población cubana en primera instancia, para evitar esta enfermedad, lo primero que debe hacer es, ante cualquier sintomatología, asistir previamente al médico de familia. Para evitar, bueno, eh, posibles complicaciones de la misma. En el caso de, de la población cubana tiene una alta idiosincrasia en la cultura eh, cubana. Nosotros somos personas que eh, tomamos mucho café, el consumo de, del tabaco, del cigarro, el alcohol y todo esto son factores también eh, predisponentes para esta afección. <music> El tratamiento es individualizado de acuerdo a las manifestaciones, a lo que logremos diagnosticar con los exámenes complementarios, de acuerdo a cómo el paciente vaya evolucionando en el tiempo con respecto a la conducta que le ofrecimos inicialmente y de ahí es que uno tiene que ir manejando qué opción terapéutica va a utilizar en cada cual. Doctora, ¿qué recomendaciones se le puede hacer a las personas para prevenir esta enfermedad? Valorar con los especialistas que nos estamos atendiendo. Eh, si nos van a poner algún tratamiento, si es necesario eh, que sea justamente ese medicamento o se puede disminuir dosis o hacer un cambio, eso ya lo tendría que valorar por supuesto el especialista. Si tenemos algún tipo de manifestación atípica, ya sea tos, ya sea laringitis, ya sea sinusitis, que vaya que se repiten, que son recurrentes disfonías, es decir eh, ronquera, por favor, tampoco se automedique, no deje pasar el tiempo, vaya a un especialista, a un otorrinolaringólogo, vaya a un gastroenterólogo, para que sea adecuadamente, vamos a decir, valorado diagnosticado y se le pueda poner un tratamiento que realmente pueda mejorar su afección. Para reducir los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es recomendable controlar el sobrepeso u obesidad, comer dos o tres horas antes de acostarse y evitar las bebidas y alimentos que puedan empeorar la enfermedad. Si sigue estas recomendaciones mejorará sin dudas su calidad de vida. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.